Buenos días. Buen día, Elise. ¿Qué tal? Buen día, Elise. ¿Qué tal el día? Buen día, Elise. Bien, bien frío. Sí, frío, frío, Elise. ¿Para qué ya este clima así? ¿No? Un segundito, espérenme. Bien, el otro día nos quedamos donde estamos haciendo los asientos contables, ¿no es verdad? Sí, Lisa, ahí quedamos. Bien, entonces, de los asientos contables, habíamos hecho los dos primeros asientos que se refieren al costo, ¿no? Donde habíamos dicho que es importante que de la hoja de trabajo que nosotros tenemos, ya hagamos la contabilidad, primero contabilizando la hoja de costo. ¿Ya? ¿Qué significaba eso? ¿Qué dijimos? Contabilizar la materia prima e insumos utilizados en que decía en la producción, decía Mayacito, datos extraídos de la hoja de costo, decía, ¿no es verdad? Estos datos los extraímos de la hoja de costo, para que ustedes se den cuenta. Donde pusimos la preparación de tierra, que está en la columnita, a ver, no la tengo. Ah, no puedo ir más allá porque está congelada. La siembra, las labores culturales y la cosecha. Estos datos fueron extraídos de, en realidad, todo el asiento de la hoja de costo. ¿Se recuerdan más, verdad? ¿Sí? Bien. Me gusta sí, estar sí. Bien. Luego que contabilizamos la hoja de costo, tenemos, y como ya se terminó, como se terminó la etapa de la cosecha, o sea que ya está la producción, tenemos que contabilizar a activo realizable, una cuenta de balance, a una cuenta que se llama inventario. En la cuenta de inventario, si ustedes se acuerdan, en Q1
contados, ustedes llevaron valuación de inventario. En la cuenta de inventario se contabiliza todo el producto que va a ser, que se compra o se produce, que es dedicado o destinado para la venta. ¿Ya? En esa cuenta de inventario está todo el producto que es destinado para la venta. Por eso es que se llama activo realizable. Muy bien, una vez que nosotros hemos contabilizado la producción ya en nuestra contabilidad, ahora recién tenemos que proceder a contabilizar la venta. Entonces, mi asiento 3, ya, mi asiento 3 va a estar destinado a qué. Voy a poner así. Y voy a poner número 3, contabilizar cuántas toneladas hemos vendido, ¿de acuerdo o no? Contabilizar la venta de, ¿se acuerdan cuántas toneladas vendimos o no? Hola. ¿Ah? Hemos vendido 720 toneladas. No, esa fue la producción real. La venta fueron 630. Bien, eso es lo que me gusta. Si lo están viendo en el, están viendo en la hoja, ¿de verdad? Ahí, y fíjense, aquícito yo tengo venta, cantidad de venta, 300 de primera, 200 de segunda y 130 de tercera. Está aquí. Esto es lo que hemos vendido, ¿de verdad? Sí. Es así, pues. Tienen que fijarse, ¿no? No tienen que hablar así un poco de memoria, fijándose. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos la venta de, ¿cuál es el asiento de venta, si acuerdan ustedes o no? ¿Ah? Nuestro asiento, esto lo voy a copiar aquí abajito para que me resulte más fácil. Mi asiento contable, la venta es un activo. ¿Qué es un, qué tipo de activo es la, la venta, la cuenta caja? ¿Ah? Es un activo disponible. Bien, disponible. Entonces, es un activo disponible y aquí, ¿qué vamos a poner en vez de inventario de producción agrícola? Ah. ¿Qué vamos a poner? Ah. Caja, ¿verdad? Ahora, Vamos haciendo con ustedes. ¿Cuánto vamos a poner en caja? Trabajemos, por favor, juntos. Licenciado, sería para poner por, se lo va a poner por categoría, sería 50, el total sería 58.593.70, la venta total. Espérenme. Bien, a ver,
la explicación para Luis Alberto, porque los otros no están en clase. Luis Alberto, no podemos poner la caja por categoría, porque viejo liviano de primera categoría más viejo liviano de segunda categoría, ¿cuál sería la diferencia? No, todo entra directamente ahí. Lógico. Le, le dije el total 58.593. Claro, no es otra cosa más allá. Claro, porque la plata, todo tiene el mismo tamaño, ¿no es verdad? Exacto. Bueno, entonces aquí vamos a tener los 58.593.70. Bien. Ahora, al haber, ¿qué cuenta va a ir al haber? Al haber va a ir esta cuenta que se llama venta. Venta neta le vamos a poner. ¿Y cuánto es la venta neta? 50.976.52. Bien, va a ser los 50.976.72. Después de la venta neta, ¿qué viene? Débito fiscal. Muy bien, ahora viene el débito fiscal. ¿Y cuánto es el débito fiscal? 7.617.18. Bien, todos esos datos, fíjense que están los cálculos que nosotros hicimos. No tenemos por dónde perdernos. Todo está en los cálculos acá. 7.617.18. ¿Ya? Muy bien. Después que hemos contabilizado la venta, ¿qué tenemos que contabilizar? Dice, nos falta el IT. El IT. Exactamente, el IT. El IT. Perdón. Contra IT por pagar. Exactamente, muy bien. El IT contra... Le voy a dar un poquito más de espacio para que... Ya que está bien. El IT contra el... IT por pagar. IT por pagar. ¿Y cuánto es eso? ¿Y cuánto es el IT? $1,757.81. El IT es 1,757.81, ¿no es verdad? Y hasta ahí, y lo mismo va a ir al haber. Fíjense, estamos haciendo paso por paso. Primero, estamos contabilizando lo que es la venta con el débito fiscal. Luego, el IT con el IT por pagar. ¿Qué más viene ahora? ¿Qué más viene ahora? Y lo estoy mostrando ahí, lo estoy mostrando arribita. Ahí en la pantalla ustedes están viendo todo lo que tienen que ir haciendo ahí. ¿El costo? El costo de mercadería vendida. ¿Es verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner, si quieren aquí le voy a dejar un espacio para que, ahí, costo de mercadería vendida, ¿cuánto es el costo de mercadería vendida? $17,762.30. Exactamente, 37.762.30. ¿Dónde está eso? Está acá, está también. Dice costo de mercadería vendida y ahí está el dato. ¿Contra qué lo vamos a contabilizar? ¿Contra inventario?
contra inventario. Y acá tenemos que poner, así como hemos puesto por categoría, tenemos que poner también por categoría lo que está saliendo, porque si nosotros ponemos inventario solamente 37,000, no vamos a saber qué o cuánto hemos vendido de cada categoría, ¿no es verdad? ¿Es así o no? Entonces, voy a hacer así esto de acá, para que quede aquí abajito. Ya, esto va a ser contra inventario de productos agrícolas. De primera categoría, ¿cuánto hemos vendido? ¿Ah? 25,030,50. No, no. De primera categoría hemos vendido 300 quintales. ¿Sí o no? Porque cuando nosotros hagamos un arqueo, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto hemos producido? Hemos producido 350. ¿Cuánto hemos vendido? 300. ¿Cuánto nos queda? ¿No es verdad? ¿Es así o no? Y aquí también tenemos cantidades vendidas, dice. ¿Están viendo o no? ¿Ah? Silenciado. ¿Hola? Sí, dicen. Claro. Este es nuestro control de inventario. Fíjense, arriba, cuánto, por ejemplo, en maíz de segunda hemos producido 220 quintales y estamos vendiendo 200. ¿Cuántos quintales nos quedan? 20. Les pregunto ahora, de tercera categoría, ¿cuánto hemos producido? 150. ¿Y cuánto estamos vendiendo? 130. Bien, ¿cuánto me queda? 20. Quiero, por favor, que lo que le estoy preguntando ahorita se le grabe en la memoria. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que en el examen yo le pregunte cuánto tiene de maíz, porque ustedes son los contadores. Le va a decir al gerente, le va a decir... ¿cuánto nos queda de maíz para vender? ¿Y ustedes qué le van a decir? ¿Ah? ¿Qué le van a decir ustedes cuando el gerente les pregunta cuánto tenemos en stock para vender? Bueno, tendríamos que decirle el saldo que nos queda en inventario. Ajá. Los 20. Por categoría. Por categoría. Ustedes tienen que hacerse así su mayor. Y esto aquí que le estoy preguntando, ustedes hicieron cuando hicieron valuación de inventario, dice el inventario físico, cuándo entró, cuánto sale y cuánto queda. La verdad, en este caso, el CARDE de producto de primera, producción 330. Venta 300. Saldo 30, ¿no es verdad? Así lo que tiene. Y fíjense que eso, ese señor que les ha vendido esos prácticos que dicen, no tienen todo esto. O tienen todo esto. ¿Ah? Bien, entonces ahora nos toca colocar el importe. Cada categoría tenemos que colocar el importe. Para la primera categoría, ¿cuánto es su importe? $21,456. Exactamente. Entonces aquí... vamos a poner el importe, ¿no? Los 20,456. Para la segunda categoría, también tenemos acá los, ¿cuántos? Es
10.728. 10.000. Para la segunda categoría y para la tercera. En el tercero dice 100 quintales y es 130. El tercero es 130 de venta, ¿no es verdad? Sí, está correcto. Sí. Correcto. ¿Qué quiere decir eso cuando el alumno le corrige al profesor? ¿Qué quiere decir? A ver. ¿Ah? Quiere decir que está trabajando a la par del profesor, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Quiere decir que está trabajando a la par del profesor. Bien, entonces una vez que ya tenemos todos los datos, cerramos el asiento contable. Cerramos el asiento contable. Y no se olviden ustedes que lo que dice, perdón. ¿Qué dice la ecuación contable? Dice que el debe tiene que ser igual al haber. Entonces suman la columna del debe y suman la columna del haber, ¿ya? Para ver si los datos están correctos. Está bien, Lisa. ¿Cuánto da? En el debe me dio 91.113 con 98.000. Y en el haber también nos da eso, ¿no es verdad? No, Lisa, lo que pasa es que en ventas netas es 50.976.52, no con 62. Por eso varían esos 10 centavos. A ver. Voy a ver acá. Esperemos un ratito. Venta neta. 52, ¿no es verdad? 52, sí. Perfecto, con 52. ¿Sí? Entonces ahora ya tienen los datos correctos. Ya está hecho mi asiento de venta. Cuando terminen de hacer adelante, bueno. Dos minutitos para que lo analicen.
Hola, señora. Gracias. Ensalada de fruta, 5 bolivianos. Excelencia, los licenciados. ¿Qué es eso? Riquísima ensalada de fruta, 5 bolivianos. ¿Qué es eso? Riquísima ensalada de fruta, 5 bolivianos. Llévese su riquísima ensalada de fruta, 5 bolivianos. Llévese su riquísima ensalada de fruta, 5. Ensalada de fruta, 5. Ensalada de fruta, 5. Ensalada de fruta, 5 bolivianos. Llévese su riquísima ensalada de fruta, 5 bolivianos, a 5. Ensalada de fruta, 5. Ensalada de fruta, 5. Ensalada de fruta, 5 bolivianos. Ensalada de fruta, 5. Ensalada de fruta, 5. Ensalada de fruta, 5 bolivianos. Llévese su riquísima ensalada de fruta, 5 bolivianos. Llévese su riquísima ensalada de fruta, 5 yogur, a 5 bolivianos. A 5 bolivianos la ensalada de fruta. Compañero Alejandro, tu micrófono está prendido. Ensalada de fruta, 5 bolivianos. A 5 bolivianos la ensalada de fruta. Ensalada de fruta. Llévese esa ensalada de fruta, 5 bolivianos. Ensalada de fruta, 5. Ensalada de fruta, 5 bolivianos. A 5 bolivianos la ensalada de fruta, 5. Y ese es tu riquísima ensalada de fruta, 5. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Aló? No, Lisa. ¿Alguien? No, Lisa. Todo está bien. Todo bien. Ahora, quiero que vean ustedes esto de acá. Quiero que vean. A nosotros nos pidieron el estado de resultado, ¿no es verdad? ¿Sí? Y aquí está el estado de resultado. Del estado de resultado, ¿qué es lo que ya tenemos contabilizado? Porque si no contabilizamos, no vamos a poder llegar a esto de aquí. ¿Qué tenemos en el estado de resultado contabilizado? Venta neta y costo de mercadería. Fíjense, tenemos, aquí dice, venta neta los 50.976, menos costo de mercadería vendida, tenemos
los 37.762. ¿No es verdad? ¿Qué más tenemos contabilizado? El IT, dice IT 1757,81. ¿Sí? ¿Qué más me falta? Viendo el estado de resultados, ¿qué más me falta contabilizar? ¿Utilidades? No. Los gastos operativos. Claro, por eso. Ustedes tienen que mirar el estado del resultado para que no se estén saltando los asientos. Entonces aquí, mi próximo asiento, que va a ser el asiento número 4, ya voy a poner acá, sí. El asiento 4 va a ser el 104, va a ser para contabilizar los gastos operativos. Para contabilizar los gastos operativos. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Los gastos operativos son cuentas de qué son. ¿Ah? No entendí bien, disculpe. ¿De qué son? ¿Aló? No le escuché nada, pero quiero decirle que los gastos operativos son cuentas de el estado de resultado, ¿ya? Cuenta del estado de resultado, llamado también pérdidas y ganancias. Entonces aquí nosotros vamos a tener, aquí vamos a tener estado, perdón, los gastos operativos, ¿ya? Y abajo de los gastos operativos vamos a poner lo que acabamos de poner recién. Aquí sí te lo voy a copiar para tener en mi guía. ¿Cuáles son los gastos operativos? Los gastos de administración. Gastos de administración. Los gastos de ventas o comercialización, que se llama también comercialización o venta, y los gastos, ¿cuáles son los otros gastos? Financieros. Sí, son generalmente los tres gastos. Y aquí arribita, aquí arriba, nosotros lo tenemos, esos gastos, ¿no? Fíjense, aquí dice gastos operativos de administración, dice 1514.35. De venta, dice 2548. Financiero, 805. Están aquí, están esos gastitos de acá. Esos mismos gastos son los que nosotros tenemos que hacer.
es lo mismo gasto, esto es lo que tenemos que traerlos acá. ¿Me entienden, no es verdad? Hola. Sí, dicen. Sí. Muy bien, y todo esto lo vamos a contabilizar contra qué asientito, contra la cuenta caja. Y si no lo pagamos, ¿contra qué lo contabilizamos? ¿Contra caja? No, caja, caja es cuando pagamos. Y si no lo pagamos, ¿cuentas por pagar? Exacto. Muy bien, eso así me gusta, caramba, que han venido, parecen bolivaristas, todos han venido con preparado. Bien, una vez que tenemos contabilizado, también sacamos el total. $4,869.02. Bien, y ese dato lo tenemos aquí, fíjense, 4,869.02, ¿no es verdad? O sea, todos los datos que están en el asiento son los datos que tienen que estar en el estado de resultado. Muy bien, ustedes fíjense, en el asiento 3 y 4 está hecho prácticamente. El asiento 1 es para contabilizar la hoja de costo. El asiento 2 para contabilizar la producción y dar de baja al costo. El 3, el 4 es para contabilizar la venta. ¿Qué me falta ahora? Mirando ahí el estado del resultado y comparando con el estado del resultado. ¿Qué me falta? Ustedes lo que tienen que ir tiqueando, a ver, venta está allá, costo mercado, tiqueen para saber qué es lo que ya han contabilizado. ¿Una utilidad operativa? No. El IVE hay que contabilizarlo. Claro, el IVE, la utilidad operativa es producto de sumar y restar nada más. Si usted, si quiere contabilizar la utilidad operativa, ¿contra qué la utilizaría y queda en cero? ¿Contra qué la contra qué contabilizaría la utilidad operativa? ¿Ah? Pregunta. ¿Contra qué contabilizaría? No hay, ¿no? ¿Verdad? Porque eso es producto de sumar y restar, de sumar lo que dice ahí, la venta menos el costo mercadería, eso está contabilizado. La venta está contabilizado, el costo mercadería igual. La resta de eso es la utilidad operativa. Eso ya es matemática para sacar el resultado. Lo que tienen que contabilizar acá, ¿ya? Es... voy a poner aquí, número 5, contabilizar el IUE. Muy bien,
Eso es lo que tengo que contabilizar, el IVE. ¿Cómo sería el asiento ahora? Sería IVE contra IVE por pagar. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera opinar? Bien, escuche, Alberto. Si yo lo coloco así de IVE, el IVE solito es una cuenta de gasto. El IVE, o sea, sería, digamos, una cuenta de estado de resultado de gasto contra IVE por pagar. Pero el IVE no es una cuenta de gasto. ¿Qué es el IVE? ¿Impuesto? Eso. El IVE es un pago anticipado del IT. ¿No es verdad? Es una cuenta que se compensa con el IT. Por lo tanto, no es IVE. Es IVE por compensar, porque eso se compensa con el IT. A ver, usted tiene aquí de IVE, fíjense lo que le voy a preguntar a usted, don Torrico, porque los otros no están participando. Dice aquí IVE por con IVE 1646, dice, ¿no es verdad? La pregunta, si usted tiene que pagar un IT por pagar de 1700, ¿cuánto pagaría al fisco? Y su IT es por pagar de 1700. No pagaría nada porque como se deduce mi IVE, lo deduzco del IT y mi IT. Claro, no fíjese, nada. Ahí está la cuestión. Mire, yo tengo un IT ahí, mi IT por pagar en el asiento es de 1757,81. Y mi IVE es 1646. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo pongo así, IVE solito, es una cuenta de gasto. No puedo compensar. Entonces lo que yo tengo que poner, no como gasto, sino como una cuenta de exigible, el IVE por compensar. IVE por compensar. Significa que, a ver, a usted me debe del IT 1757. Está bien, pero tengo un IVE por compensar de 1656. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto yo tendría que pagarle al rico? De IVE no tenemos que pagarle sería nada. Sería 1,96. No, el IVE, para que pueda compensar, tiene que pagarlo. Si no, no puede compensar. Menos 1,600. La diferencia sería 110,96. Solamente esos 110,56 tendría que pagarle a la renta. Nada más. Con 96. Pero para 96. Para eso tiene que hacer el asiento, no poniendo IVE solamente, tiene que poner IVE por compensar. El IVE solito es una cuenta de estado de resultado. El IVE por compensar es una cuenta de balance llamado activo exigible. ¿Ah? Entonces, aquí vamos a poner lo siguiente para que ustedes así se den cuenta. Aquí voy a poner activo. En vez que diga
activos disponibles se va a llamar, ¿qué dije? Y cuerpo. No. Dije activo exigible. Ahora sí, esto se va a llamar aquí, se va a llamar IUE por compensar. Compensar contra, ahora sí va a ser aquí, lo que acababa de decir hace ratito su compañero, IUE por pagar. Por pagar. Y aquí va a estar los 1646,85 contra los 1646,85. Bueno. Muy bien. 1646,85. Bueno, y ahí está el asiento. Vuelvo a recalcarle. Si ustedes ponen IUE solito, que es una cuenta de gasto, en vez que diga activo exigible, debería decir estado de resultado. Y si ponen ustedes a estado de resultado, ustedes lo que van a hacer es hacerle pagar más IT al dueño de la empresa. Le van a hacer pagar más IT. ¿Ya? Entonces, una buena contabilidad significa contabilizar correctamente. El IUE es un pago anticipado del IT. Por eso se llama IUE por compensar. ¿Ya? No se olviden, por favor, eso. Esto que les estoy diciendo deberían haberle enseñado cuando hicieron contabilidad. Hay una contabilidad impositiva, ¿no ves? ¿Sí? Sí. Creo que sí. Bien. Fíjense, son 5 asientos que ustedes tienen que tener muy en cuenta. El primer asiento, que es el asiento de la hoja de costo. El segundo asiento, para contabilizar la producción y dar de baja a la hoja de costo. O sea, para poner inventario de productos agrícolas. El tercer asiento es para contabilizar las ventas del estado de resultado. El cuarto asiento es para contabilizar los costos operativos. Y el último, para contabilizar el IVA por compensar, si es que hay. Y si hay pérdida, pues no se hace el asiento. Pregunta. ¿En el balance general se despleja el IVA por compensar y IVA por pagar de esta gestión? Claro, del balance general. Porque mientras no sepamos si hay utilidad o pérdida, no podemos hacer el IVA. ¿Ah? ¿No es verdad? Sí. Si las ventas son mayores que los gastos, va a haber utilidad. Si los gastos son mayores que la venta, no hay utilidad. Si no hay utilidad, no hay IUE.
Bueno, si no hay preguntas, ahí terminamos nuestro tema. Vayan practicando, estudiando, porque el viernes vamos a dar examen. El día miércoles les voy a enseñar planteamiento de otros prácticos que son mucho más cortos. Bueno, pero lo que hicimos es un práctico completo, completísimo. ¿Ya? Dicen, ¿el examen va a ser así, el práctico completo? Ya lo voy a ver, pues, señora. Ya lo voy a ver. Pero yo lo que le estoy diciendo, que lo que le he enseñado ahorita es algo que es completo. Lo otro que vamos a hacer son algo que ya es nomás pensar y está en base a todo lo que hemos hecho ahorita acá. Pero esto es un práctico completo. ¿Ya? Está bien, Isen. ¿Va a ser presencial? Claro, claro. ¿O quieren copiar virtualmente? ¿Qué prefieren? ¿Copiar virtualmente o estudiar presencialmente? ¿Ah? Estudiar presencialmente. Bien. Así me gusta. Esos son gente con aptitud que van a ser ganadoras el día de mañana. Eso se llama actitud. Muy bien. Que tengan un buen día y buen inicio de semana para todos. Muchas gracias. Ya. Gracias. Lisa, una pregunta, Lisa. Ya. El Excel lo va a pasar. Yo creo que ustedes entran a clase, ¿no es verdad? Sí, es que yo lo hago a mano porque mi computadora está fregada y todavía la otra semana recién lo voy a recoger. Pero hay unas partes que no he podido copiar porque no he asistido. Y como que ando perdido en esa parte. Los compañeros pues los tienen también. A ver. Sí, pero no sé qué me pasa. Uno pregunta y nadie dice nada. Nada, así es, pues nadie dice nada, pues. No, usted no es el único que se da cuenta de eso. Yo pregunto y parecería que dos o tres nomás están en clase y los demás nada. Imágenes congeladas, no sabemos si están o no están. Bueno, ¿para qué vamos a amargarnos? Dice, la ¿quién es? ¿El examen va a ser teórico o solamente práctico? Siempre. Mi teoría es que si no sabe la práctica, si no sabe la teoría, no sabe la práctica. ¿Me entiende? Ah, ya entendí. Esa es mi forma de enseñar. Los que han sido mis alumnos de Conta 3 que me conocen, siempre he dicho, el que no sabe teoría, no sabe la práctica. Así que siempre pongo algunas preguntas teóricas. ¿Ya? Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Cuídense mucho. No se estén. Abríguense.